Hola, yo soy Patricio y estos son los datos de Pato. México contra Honduras. ¿Sabes qué ha pasado durante estos encuentros? Acompáñame a descubrirlo. A lo largo de la historia, México se ha enfrentado a Honduras 39 veces, con 23 triunfos, 9 empates y 7 derrotas. Específicamente en la Copa Oro se han enfrentado 7 veces, con 4 victorias para el Tri y solo una para los Catracho. La selección de Honduras derrotó 2-1 a México el 21 de septiembre de 1996, en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, y logró su primer triunfo en la historia ante los aztecas. La última victoria de Honduras sobre México fue el 11 de octubre de 2017, cuando ganaron 3-2 en San Pedro Sula, durante las eliminatorias mundialistas de Rusia 2018. El delantero Cuauhtémoc Blanco es el que más daño le ha hecho a la selección de Honduras. El mexicano ha marcado 6 tantos. El guardameta Noel Valladares es el que más tantos ha recibido por México. En total han sido 15 goles que ha sufrido. El jugador retirado de México, Pavel Pardo, encabeza la lista de futbolistas mexicanos con más partidos de la Copa Oro contra Honduras. Hace 8 años Honduras consiguió en el Estadio Azteca uno de los triunfos más importantes de su historia, venciendo a México rumbo al Mundial de Brasil 2014. No te pierdas el partido de México contra Honduras, el próximo domingo 10 de octubre a las 5:30 p.m.